Y arrancamos esta noche con temperaturas más que frías y la madrugada vamos a tener el descenso marcado en las temperaturas y esta característica se va a estar dando, como les decía hoy, para hacer una especie de previa de lo que se va a venir en tan poco, algunos meses nomás, en verdad ya pocos días, de lo que va a ser el invierno. Les decíamos también altas probabilidades en toda la provincia de Misiones en la madrugada de mañana y también para arrancar lo que va a ser el día viernes, de heladas débiles a moderadas en la provincia. Para el día de mañana estaría amaneciendo en nuestra provincia a las 7:08 y el sol se estaría ocultando a las 18:00. Y es el ingreso que se mantiene del viento del suroeste y del sureste que viene a su vez desde el Atlántico, que sigue manteniendo las temperaturas muy frías para la madrugada y sobre todo en esta noche. Si observamos el porcentaje de humedad en el ambiente, va a tener una variación de entre 54 al 100%. Y en cuanto a las temperaturas, hacemos un recorrido general, por ejemplo, de la provincia de Misiones. Vamos a tener aumento de la nubosidad en todas las zonas, zona norte, zona centro y zona sur, pero este riesgo o probabilidades de heladas se estarían registrando sobre todo desde la zona norte provincial. Las temperaturas, por ejemplo, en Posadas se estarían registrando las máximas en la zona sur con 18 grados, y las mínimas se quedarían, atención con este dato, desde la zona norte provincial, para quienes nos miran desde Bernardo de Irigoyen, con una sensación térmica que estaría más que frío con 1 grado para el día de mañana.